La jefatura de la Zona Federal Marítimo Terrestre en La Paz emprende un programa estricto para regularizar el pago de derechos por aprovechamiento de las playas, debido a que de las 370 concesiones que existen en el municipio, 180 son deudores. Al respecto, Susana Rubio Lucero, jefa del departamento de Sofemat en La Paz, señaló que una de las medidas que procede para quienes sigan negándose a pagar es la revocación del permiso. En ese tema, reveló que desde octubre del año pasado han anulado 21 concesiones importantes en el centro de la ciudad: Cerritos, Los Barriles, La Ventana y El Tesoro. En cuestiones de temas de regularización y todo eso, de cuestión de concesiones, estaban abandonadas, ¿no? Que sí es cierto que debe de haber un ingreso en Sofemat, que se habla, que ha sido muy sonado, pero lamentablemente no se les notificaba. Aquí tenemos el concesionario, el que viene voluntariamente, pero también tenemos más de 180 que no les interesa pagar, que no vienen a preguntar, pero que anteriormente mis antecesores jamás les notificaron. Precisó que hay quienes deben millones de pesos, por lo que a partir de su llegada a la dependencia, inició con las notificaciones y algunos empresarios están comenzando a responder. Tengo una cuadrilla de notificadores, el que va a ir a notificar de manera cordial, ¿sí? El que te dice, concesionario tal, te hago la invitación a que acudas a pagar. También tengo el abogado, el que va a levantar las actas, va a hacer las notificaciones, y en una tercera que hagan caso omiso, pues se va a proceder a la revocación de la concesión, y en su momento, pues él seguirá teniendo la misma deuda, ¿no? Pero ya no tendrá la concesión. Para este 2020, la Sofemat tiene proyectado captar 150 millones de pesos por uso de las playas concesionadas en La Paz. Cabe mencionar que ese recurso es federal, ¿sí? Es federal, de eso nos toca a nosotros. Ahí era un 30% que es por partida, que va directamente aplicado a lo que nosotros tenemos como programa, y el resto pues se utiliza en necesidades del ayuntamiento propiamente, porque llámese nómina, necesidades, ¿no? Uh-huh. Pero no entraba, ese recurso no estaba entrando. Sí, todas las carpetas que están ahí, las puedes ver, son carpetas que he estado revisando con lupa. Estoy viendo que algunas no se notificaron desde el 2010, desde el 2005. Entonces, si no notificas, si no mueves las carpetas, no tienes recursos, no van a venir. La funcionaria municipal sostuvo que seguirá la exhaustiva revisión de las concesiones de playa y la regularización para quienes explotan lucrativamente un espacio costero sin pagar por ello. Adelantó que otro tema en lo que también están trabajando es en la recuperación de las playas públicas a lo largo y ancho del municipio. Para CPS Noticias, Ezequiel Izalde.